Bronco después de este debate, donde pues ayer dio mucho de qué hablar, sobre todo por varias propuestas que incluso fueron virales en internet. Es correcto. Nosotros en realidad estamos muy contentos con los resultados del debate. Nosotros no seremos como el resto de los candidatos, que ellos se autodenominan ganadores de los debates, pase lo que pase, y aunque realmente no hagan un buen papel, nosotros dejaremos a la audiencia, creemos que ellos pueden formarse una opinión por ellos mismos sobre quién fue el que tuvo el mejor resultado, pero lo que no quiero que les quede duda es que estamos muy contentos con lo sucedido. Javier, en el caso de lo que ocurrió, de hecho estamos viendo el número telefónico, el WhatsApp que daba a conocer el Bronco, ¿para qué era? Para que la gente se ponga en contacto con él. Ese es su número personal, ese es el WhatsApp que él tiene en su teléfono, y él está en contacto constante con la ciudadanía desde que fue candidato a gobernador de Nuevo León, y responde y lee los mensajes de las personas que así se los envían. Javier, y en este sentido, pues todavía le faltan dos debates presidenciales que va a organizar el Instituto Nacional Electoral. ¿Será la misma dinámica que va a implementar el Bronco, es decir, en ataques constantes, sobre todo al puntero, que en estos momentos es Andrés Manuel López Obrador? Pues realmente, no podemos ahorita revelar como cuáles son nuestras estrategias desde antes, pero yo no considero que lo que haya hecho Jaime ayer fuera atacar a López Obrador, así como ustedes lo manejan y como a él le gusta decirlo, porque le gusta hacerse la víctima para generar simpatía con la gente. Yo creo que fue un debate en donde él manejó propuestas de manera propositiva, hizo cuestionamientos que nadie se atrevía a hacer, y yo creo que respondió muy bien las preguntas de los moderadores. No creo que haya sido un ataque así como lo comentas. Perfecto, Javier, gracias por esta comunicación para el Financiero Bloomberg, representante de Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, ante el Instituto Nacional Electoral. Gracias. Muchas gracias a usted.